Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a ver lo que son los paisajes de cada zona climática. La clase anterior estuvimos viendo los climas, ¿cierto?, que correspondían a cada zona en general. Por lo tanto, hoy día vamos a ver los paisajes que representan cada una de esas zonas. Por lo tanto, nuestro objetivo es conocer, identificar y diferenciar los paisajes de cada zona climática. Vamos a recordar, ¿cierto?, dónde se ubican cada una de las distintas zonas. Tenemos la zona cálida, que se ubica, ¿cierto?, entre la línea del Ecuador y los trópicos. Las zonas templadas, que se ubican entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, que es la zona templada del norte. La zona templada del sur, entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Y tenemos la zona fría del norte, que se encuentra entre el círculo polar ártico y el polo norte. Y la zona fría del sur, entre el círculo polar antártico y el polo sur. Ya recordando esto, vamos a ver cuáles son los paisajes que distinguen a cada uno de estos climas. Acá tenemos la zona cálida, tenemos dos tipos de paisajes, que son los paisajes de la zona tropical y los paisajes de climas secos. En los paisajes de la zona tropical tenemos la selva, tenemos la sabana, y en los climas secos tenemos el desierto y tenemos la estepa. Niños, los paisajes de la zona tropical se localizan, ¿cierto?, entre la línea del Ecuador y los trópicos, que es como lo habíamos mencionado anteriormente. La temperatura es muy elevada durante todo el año, entonces es muy alta y presenta muchas precipitaciones, o sea, hay mucha lluvia en esta parte que es la zona tropical. Los paisajes asociados a este paisaje, como lo habíamos visto, es la selva y la sabana. Este otro tipo de paisaje, que es de climas secos, este se ubica en los trópicos. Las temperaturas también son elevadas durante todo el año, pero en el día. Y en la noche baja mucho su temperatura, es muy baja, ¿ya? Y precipitaciones son muy escasas o simplemente no hay. Y los paisajes que distinguen a este clima, ¿cierto?, es el desierto y la estepa. Vamos a ver los paisajes de la zona templada. Tenemos el paisaje mediterráneo, el paisaje templado marítimo y el paisaje de pradera. El paisaje mediterráneo, los suelos aquí son como más secos debido al calor que hay. Los árboles se adaptan a la sequedad y por ello presentan una hoja muy pequeña, espinosa y perenne. Recuerden que perenne es que están durante todo el año la hoja en los árboles. Destaca la encina y el alcornoque. A veces el bosque es sustituido por matorrales olorosos como el tomillo y el romero. Los paisajes asociados a este tipo de paisaje son el bosque y los matorrales, como se puede apreciar acá en esta imagen. Tenemos el paisaje templado marítimo. Este se caracteriza por tener veranos secos y calurosos e inviernos húmedos y suaves. ¿Ya? Y tenemos por último el paisaje de pradera, que se caracteriza por grandes extensiones de suelo fértil, donde crecen abundante hierba. Por eso es un suelo fértil, porque crece mucha hierba, árboles, plantas. Esta zona presenta mejores condiciones para la vida, por esto es la más poblada, la zona de pradera. ¿Por qué? Porque tiene mejores condiciones, tiene mayor vegetación. Y por último tenemos la zona fría, tenemos tres paisajes también que distinguen a la zona fría, que es el paisaje glacial, la taiga y la tundra. El paisaje glacial son las zonas más frías del planeta, como se puede apreciar acá en la imagen. La lluvia es prácticamente inexistente y las escasas precipitaciones caen en forma de nieve. Como lo podemos apreciar acá, ¿cierto? Está todo con nieve, todo congelado. Tenemos el otro paisaje, ¿cierto?, que es la taiga. Este es un paisaje vegetal en el que predominan las áreas pantanosas y musgos, líquenes y pequeños arbustos. Y tenemos por último la tundra, que es este paisaje de acá, que se caracteriza por tener largos y fríos inviernos y veranos cortos y frescos. Además, es un paisaje que carece de árboles. ¿Qué quiere decir que carece de árboles? Que no presenta muchos árboles, mucha vegetación, como se ve, como se observa acá en la imagen. Y niños, esa es la diferencia de todos los paisajes de cada una de las zonas. Así es que ahora van a trabajar ustedes en la actividad que va adjunta en la guía. Que estén muy bien, besitos.